La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima atendió hasta las 10 de la noche de la víspera a las familias damnificadas por el voraz incendio que se registró en la asociación de vivienda El Mirador en el distrito de Carquín, en la provincia de Huaura. Según el reporte oficial de los daños, un total de 5 viviendas fueron destruidas por el siniestro, perjudicándose a 21 moradores que vieron consumido a cenizas todas sus pertenencias. Habíamos estado justo monitoreando lo que era el mar y en el instante de que habíamos indicando que salía humo de una casa y vinimos inmediatamente y comenzamos a prestar la ayuda y justamente también llamamos a los bomberos para que ellos también puedan venir y poder sofocar ese incendio, ¿no? Se le va a prestar toda la ayuda necesaria a estas familias damnificadas, que son un promedio de 5 familias, 20 personas damnificadas prácticamente. Se le va a dar toda la ayuda necesaria, lo que es carpas, camas, colchones, frazadas, para que puedan preguntar el día de hoy. Es por ellos que Defensa Civil Regional entregó a las víctimas carpas, camas, colchones, víveres, bidones de agua mineral, útiles de aseo y utensilios de cocina para devolverle en algo lo que han perdido en este incendio. Sí, muy agradecida por todo, muchas gracias. ¿Qué es lo que está recibiendo? No, ya. No parecido. ¿Está una carpa también? Sí, gracias. Nos está brindando carpas, nos está brindando colchones, frazadas, nos está brindando lo que es víveres para la gente, materiales de aseo de limpieza como cepillos, colinos, jabón, tachos de agua para poder almacenar su agua, baldes, ollas, cuchillos, todos estos servicios de casa, estos utensilios también nos está dando el apoyo del gobierno. Verdaderamente a mí me sorprende porque esto se ha ocasionado a las 4, entre las 3 y 40, 4 de la tarde, y nosotros hemos tenido ya rápida respuesta. Yo verdaderamente, en nombre de todos mis moradores, agradezco esta ayuda. El apoyo del gobierno regional fue recibido por los representantes de cada familia, quienes valoraron la inmediata respuesta de la entidad regional frente a la emergencia, asimismo, por el aporte social que logra paliar sus necesidades, toda vez que han perdido sus exiguos bienes, que lo consiguieron durante años de trabajo.